tiene patrón. Vamos a hacerle un hard reset para quitar patrón olvidado, ok. Vamos a ver si podemos apagarlo. En algunos dispositivos no puedes apagarlo cuando tiene patrón o pin. Al parecer sí se apagó. Bueno, si se apagó, vamos a dejar presionado volumen arriba y power. En cuanto aparezca el logo, soltamos power. Los dos al mismo tiempo. Soltamos power. Ok, acabo de conectar un cable, el cable normal a la computadora. De esta manera si sí nos va a dejar entrar al recovery. Ok, lo vamos a volver a apagar. Igual vamos a dejar presionado power y volumen arriba. Se prendió solo, no tenía que lo que prendiera. Bueno, no pasa nada. Ok, rápido ahí. Power. Soltamos power. Dejamos presionado volumen arriba. Aquí tiene que entrar ya al recovery. Un poquito complicado meter este Android a modo. Ahí está, ahí lo tenemos. Ya tenemos el robotcito tirado. Que procede, vamos a presionar aquí power y rápidamente volumen arriba. Vamos a presionar dos veces, como vieron, le dejo presionado power y rápidamente dos veces y suelto. Bueno, con una bastó, dejé presionado el power y presioné rápidamente volumen arriba y ya estamos aquí. Volumen abajo, bajamos, dice Wi-Fi Data Factor Reset. Power. Yes. Recuerden tener bien cargado su Android un 80%. Ahí presionamos power sin mover nada. Tener cargada su batería un 80% o un 100% cuando hagan este restablecimiento de fábrica, o tenerlo conectado a algún cargador, pero preferible tenerlo bien cargado.
Ya vieron, al principio batallé para poderlo meter en modo a modo recovery. No voy a cortar el video ahí donde cometí dos errores y no le daba hasta que le di, para que ustedes vean. No lo voy a cortar el video como otros, que a veces lo cortan cuando hacen muchos errores, hacen un cortadero y ya cuando tú quieres intentarlo pues no te sale. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a llegar hasta donde está la cuenta, ahí ya vamos a terminar el video para que no salga muy largo. Y aquí vas a poner tu cuenta, agarras tu idioma y aquí ya configuras tu cuenta. Si no tienes cuenta o se te ha olvidado, pues a ver si alcanzas a hacer el video de cómo quitarlo, pero porque este dispositivo ya vienen por él, lo tengo que entregar, ok. Pero aquí acabaríamos el video de cómo quitar el patrón olvidado o hacer un hard reset de fábrica.